Metálico. No me digas que... ¿Será alguien conocido? ¿Quién? Me dijeron, Diego, me... ¿Quién? ¿El Metálico? Sí, ¿no será alguien? Que si te dijo Diego... Por eso... ¿Te conoce? Hola, chonchón. ¿Aló? ¿Aló? ¿Hola? Que de nombre no lo... ¿De nombre? Yes. ¡Oh! Lo tienen fichado. El TF2. ¡Oh! ¡Oh, de esos tiempos! ¿Y quién erí? El 2013, ¿verdad? Pues te lo estoy matando, güey, mientras estoy hablando contigo. Los flashes de Vietnam, justamente. ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! ¡Hola! ¿Ali? Super tanque. El sur de Chile, él va a salvar. ¡Qué bacán, cómo murió! ¡Oh! ¡Juega la partida, hermano! Yoga Lane. Double kill. No violaron ese poco. Mátalo todo en modo tanque. Otro muerto. Modo tanque. Pobre loco imparable. Double otro muerto. Quake. Terrible bueno el tema, ¿no? ¿Qué pasa? Supa, wey. ¡Wow! El grito culiao. Juan de Pablo 1. Juan de Pablo, pues wey. Juan de Pablo 1. Se mató. Le está disparando, el wey prefirió matarse. Es como el Dark Souls. Ahí yo te sigo. Double kill. Se me va a acabar. Mate otro. Otro más. Espera. Este weón está resignado, mira. Monster kill. ¡Oh! ¡Goku! Lo maté, pobre. ¡Puta chica! ¡Nitza! ¡No! ¡Double kill! ¿Cuál? Ah, lo tengo yo. Que lo había agarrado tú. De hecho, me mataron por ir a agarrarlo. ¡Tanquetazo, tanquetazo! Oye, un tipo aquí. Oye, Diamond, vos pasáis borracho, tenéis que controlarte. ¿Yo? Ay, ¡partimos! No le conté la historia de la semana. Ya estoy desguinzado. ¿Yo? ¿Mua? ¿No estoy desguinzado? No, bueno, el sábado, este sábado, o sea... Sí, pues de miércoles, este sábado. ¿Te voy a enguinzar el sábado? Oh... Me caché de que desde que llegué acá que no había ningún lugar. Ah, no, casi. No, este leí. Como que estrenaron como hace una semana, estrenaron un pub que hicieron acá, caché. Entonces. Y ya te vetaron. Sí. Está terrible. Yo decía, ay, además de verdad te vetaron. Sí, nosotros fuimos a un bingo que era del Club de Leones como para una beneficiación. ¡No! ¿Cachai? Entonces hicieron un bingo y fue feo. Tuve a un número de ganarme 40 lucas, güey. Ya, no. ¿Y aparte de ese número, qué fue lo que te impidió o qué razón hubo para que te vetaran? Agarra patada a la señora que decía los números. Déjame contar la historia. La mesa, que... sí.
déjame contar la historia porque estoy en contexto. ¿Ya? Entonces terminamos esa cuestión y fuimos al pub a tomar una wea porque era terminó temprano en la cuestión. Sin carato. Fueron a tomar algo ya. Fueron a tomar algo, ¿cachai? Después bajamos porque abajo hay una disco. ¿Ya? Y el punto es que desde ese momento yo no acuerdo de nada, wey. ¡Oh! Escena desaparecida. En el bingo. Es que el bingo estaba tan fuego que eran puro abuelos, eran como 5 abuelos. Me caí. Y 2 señoras, güey. Éramos nosotros 4. Entonces me tomé como 4 piscolas en el bingo. Y de repente llegamos allá tomando. Sí. De hecho, me encontré con un compañero de la pega que me dice: está en la barra, vomité toda la barra, vomité al buen de la barra. me dijo que el guardia me echó, me tiró para afuera. Después mis compañeros me agarraron, me entraron de nuevo. De ahí me teletransporté a la iglesia. Yo sé que llega mi tío. El día siguiente me teletransporté a Goku. Ya. Y hay algo al alma, mamá. ¿El qué? Hay algo al lado de mi almohada. ¿Y qué era? El negro en WhatsApp. ¿Era algo WhatsApp fálico? Todavía no lo puedo limpiar. La mancha no era blanca, ¿verdad? No. La pura era roja. Después de que me dijeron, oye, bueno, déjate la cagada, te voy a dar. Oh. ¿Y qué pasa si por último si tus compañeros te inventaron esa historia? Lo que hiciste, pero si te vetaron ellos, si no. No, mentira, al día siguiente no, porque al día siguiente no me pone a levantar. Al segundo día, recién me levanté. Al día siguiente no fuera, ahí no me podía. Bueno, el subsiguiente. Al día subsiguiente, recién me vine a levantarme la cama, revisé mi ropa. Supuestamente, creo que me tiraron para afuera y me saqué la chucha en la tierra porque estoy lleno de tierra y sangre, weón. Puta, la porra chira que te pega el mocho. Está con el cerebro a mitad afuera, así. Claro. Estaba recogiéndose la tripa allá, así. Y abro la puerta de mi pieza, y afuera la puerta de mi pieza. Estuvo mi chaqueta tirada ahí afuera de mi puerta. Oh. Tuvo 2 días esa chaqueta en mi pieza. Eso es coma de ti. Te pegaste un reto rígido, hermano. Qué sano. Yo todavía veo el vómito en el piso que todavía no limpio. ¿Y qué te desendagar? Anda a limpiar. Anda a limpiar el piso, tiene que estar ya pasaba. Está alediando esa wea. Tiene que estar pasado guajardo ya. ¿Qué onda? Pero lo mejor es que los compañeros tampoco se acuerdan. Entonces, eso es lo bueno. Dos se borraron. Y lo malo es que el de la disco sí lo recuerda. Sí. El único que lo recuerda. ¿Qué cosa? Recuerda que cuando los vea no los va a dejar entrar. Ah, sí, él se acuerda. Ahora solo vive en la memoria de alguien más. No debería entrarnos. Así que niños, si les pasa algo parecido, denle like y compartan.